papers que repartirem explicant als veïns perquè volem que quan vegin a la diputada Dolors Montserrat i preguntin y le demanen que voti, sisplau, a favor de las mesuras de la ILP. Cuando lleguemos al despacho, aprovecharemos para hacer entrega de estas postales que la gente afectada puede rellenar explicando su caso y pidiendo pues lo que queremos, ¿no? Que esa diputada vote a favor de las medidas que están en la ILP. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y bueno, venimos haciendo una campaña de información, informando a la gente, comercios, a sus vecinos de que la decisión que ella pueda tomar va a sumir a miles de personas en la ruina. Yo soy uno de ellos. Nos estem demanant a veure si ens oposa aquesta enganxina, que és un sí se puede, a favor de quasi 1,5 milió de persones que van votar la ILP. Allà on tu em diguis. Movimiento Pacífico de la Plataforma. No somos terroristas, somos ciudadanos afectados. Venimos a informar de la necesidad de la aprobación de la ILP, tan necesitada por miles y miles de familias inmersas en la pobreza. En estas mediaciones trabaja la señora Dolors Montserrat, diputada del PP. Venim aquí perquè els van convidar a venir a les nostres assemblees, els van convidar a venir con ells i sentir de primera mà el testimoni de la gent afectada que està patint les conseqüències d'aquesta llei injusta. Ells no van voler venir i ens hem vist obligats a venir on ells treballen, on viuen, en els seus actes públics, així per explicar-los quina és la situació que estan patint ara mateix les famílies. Solo le digo que se posicionen en el lugar de nosotros, que si no pagamos es porque no podemos, no porque no queremos. Nadie está pidiendo que nos regalen las casas. Yo no quiero que me regalen mi casa, yo la quería pagar. Pero si me he quedado sin trabajo, tampoco es mi culpa. No es justo que solo por perder el trabajo, que le quede muy claro a todo el mundo que el único pecado, el único error que hemos cometido es perder nuestro trabajo. Hemos dejado de pagar las hipotecas porque hemos perdido nuestro trabajo. Así que le pido a la señora diputada que por favor, dele al botón verde, porque hay vidas en juego. Nos llaman a las 3 de la mañana para decirnos que paguemos. ¿Eso no es terrorismo? Es terrorismo. Mis hijos se asustan cuando suena el teléfono. ¡Ellos son los terroristas! Por lo tanto, por favor, sea consecuente, escuche a la ciudadanía y vote si se puede. Simplemente decirle a la señora diputada que no me gusta venir aquí a su casa, pero por supuesto que lo voy a venir a hacer las veces que haga falta hasta que apriete el botón verde. Gracias, ¿eh? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!